Bueno, simplemente pues presentarnos de nuevo. Como os he dicho, mi nombre es Ana Velasco y junto con mi responsable Celia Sevilla y mis compañeros Cristina Gómez, Candela Pastor, Jaime Sánchez, nos encargamos de los contenidos educativos del IGEM. Recientemente hemos actualizado la sección web de recursos educativos dedicada a los recursos didácticos y queremos mostrarla y enseñarosla y repasar, aprovechando que tenemos esta nueva versión, repasar un poco los contenidos de que disponemos, y tanto los que venimos publicando desde hace años como hacer hincapié en los últimos realizados. Entonces, vamos a ver un momentito el índice de la presentación. Bueno, no me enrollaré mucho, haré una breve introducción del Instituto Geográfico, de nuestras funciones, para poner un poco en situación, y luego ya pasaremos a ver la página web de recursos educativos. Y luego iremos viendo, no podemos ver todos los recursos porque son bastantes, pero bueno, haremos un repaso general y nos centraremos en algunos de ellos, tanto en material didáctico, en mapas, vídeos y juegos. También quiero aprovechar para mostraros otros recursos que están disponibles en la web del IGEM, otras herramientas y contenidos que, aunque no están diseñados especialmente para la enseñanza, pero creo que sí que pueden ser herramientas útiles para utilizar en clase. También vamos a mostrar y a recordar la política de datos del IGEM. Hablaremos también de actividades que hemos realizado al margen de los recursos educativos que veis en la web, actividades sobre todo presenciales. Como no, pues mencionaremos a los colaboradores que nos están ayudando día a día y, por último, pues hablaremos de los nuevos proyectos en los que estamos trabajando. Pues bien, como os decía, pues por enmarcarnos un poco, simplemente comentar pues que el Instituto Geográfico Nacional, en adelante hablaremos del IGEM, que es como se nos suele conocer, pues es una organización, como sabéis, de la Administración General del Estado, que tiene el rango de Dirección General y depende del Ministerio de Fomento, y tiene competencias pues en información geográfica, en cartografía, geodesia, fotogrametría, teledetección, geofísica y astronomía. Por otra parte, el Centro Nacional de Información Geográfica, el CENIF, pues es un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Fomento a través del IGEM y que se encarga de comercializar y difundir los productos y servicios del IGEM. Pero es que también tiene encomendado el desarrollo y mantenimiento de una línea de productos cartográficos específica para la educación y la docencia. También tiene encomendada pues la promoción de la formación y la capacitación en materia cartográfica y geográfica y de difundir el conocimiento cartográfico en la sociedad. Por ello, pues desde hace muchos años, y bueno, a partir de ahora me voy a referir indistintamente al IGEM y al CENIF, pues venimos elaborando cartografía y otros recursos dedicados a la enseñanza de la geografía y del conocimiento del entorno, que los dirigimos pues a la comunidad educativa y bueno, los vamos actualizando y ampliando pues en la medida de nuestros presupuestos y de nuestras posibilidades, y son pues los que vamos a presentar aquí. Entonces, bien, aquí ya tenéis la dirección URL de la página web de recursos educativos del IGEM, Educa IGEM. Vamos a poner a lo largo de la presentación, alternaremos entre presentación y trabajar directamente sobre la página web. Espero que intentaremos ir despacito, espero que no resulte confuso ir cambiando de pantallas. Y bueno, como vamos a citar muchos recursos, muchas direcciones de Internet, como esta presentación va a quedar grabada y se va a poder consultar más adelante, la subiremos a nuestro canal de YouTube, el canal de YouTube del IGEM, y allí en los comentarios pues iremos relacionando todas las direcciones de Internet para que la tengáis disponible, porque si no, me parece que a través del formato vídeo no la podéis consultar. Entonces, bueno, si conocéis la página web del IGEM, pues en cualquier buscador ponemos IGEM.es y accedemos a la página general del IGEM. Entonces, una vez allí ingresados, en el panel central tenemos un huequecito aquí abajo a la derecha, que es donde indica recursos educativos. Y de esta manera pues entramos ya en la página web. La hemos denominado, le hemos puesto este título de Educa IGEM y queremos que lo utilizaremos como hashtag para compartir contenidos y noticias en las redes sociales. Y bueno, esperemos que recibir vuestros comentarios. Pues bien, como os comentaba, el gran número de recursos que ha aumentado bastante en los últimos años, pues ha hecho necesaria la reestructuración de la sección que teníamos antes de recursos educativos.
Y entonces lo que hemos hecho ha sido catalogarlos por edad recomendada, por tipo de recurso y por tema para facilitar su consulta. En cuanto a la edad o a nivel educativo, pues distinguimos educación primaria, por un lado, ESO y bachillerato, y luego ya para mayores de universidad en adelante. Por defecto, pues mostramos todos los recursos disponibles, por eso está pulsada la tecla está todos en amarillito. Los contenidos que están disponibles, pues los mostramos agrupados por tipo, cada tipo los mostramos así en una tira. Y por tanto, pues disponemos de materiales didácticos, es decir, que están elaborados específicamente para la enseñanza. También publicamos mapas, vídeos y juegos, por último. Como digo, los recursos se muestran a modo de tira, pero también si queremos ver el total de elementos, podemos cambiar de modo y ver a modo mosaico para tenerlos todos así más a la vista. Pues cada uno de estos elementos que podéis ver aquí representa un recurso. De ellos, pues de cada recurso, pues vemos la imagen, hemos marcado el nivel educativo recomendado, una breve descripción y pulsando en este botón de ver más, tenemos un resumen del recurso. Pues bien, la web ofrece la posibilidad de buscar un determinado recurso filtrando el contenido, pues por nivel educativo o edad, por tipo de recurso o por tema, tecleando una palabra en el buscador. O sea, por defecto se muestran todos los recursos, pero podríamos buscar, por ejemplo, únicamente los adecuados para educación secundaria y bachillerato, por ejemplo, si pulsamos y en ese caso se mantiene la tecla pulsada en amarillo. Luego a la derecha podríamos desplegar la flecha y elegir un tipo de recurso, por ejemplo, podríamos elegir el material didáctico. Y por último, en la caja de búsqueda podemos indicar alguna palabra clave, por ejemplo, población. Y de esta manera pues estaríamos ejecutando como un filtro y no solo aparecerían los recursos que cumplen con los requisitos que hemos planteado. Si claro, aparecen ahora aquí replegadas los tipos de recurso que no tenemos seleccionado. Si queremos volver a ver toda la información, pulsamos en borrar y ya tenemos otra vez todo como al principio. Vale, pues ahora lo que queríamos era enseñar algunos de los recursos, como os digo, todos es complicado porque son bastantes, entonces nos vamos a centrar, sobre todo en los últimos que hemos creado y bueno, ver algunos de los anteriores que teníamos. Entonces, comenzamos por el material didáctico y en esta sección pues encontramos aplicaciones interactivas, libros y también documentación didáctica. En los últimos años hemos estado trabajando muy estrechamente con profesores pertenecientes al Grupo de Didáctica de la Geografía de la Asociación de Geógrafos Españoles para crear una serie de nuevos materiales en forma de píldoras geográficas. Han sido diferentes temas y están dirigidos a niños y niñas y jóvenes de entre 10 y 18 años. Todos ellos son de contenido geográfico y cartográfico, su formato es interactivo y son de tipo experiencial y lúdico, combinan la teoría y la práctica. Y ofrecen, bueno, al final la resolución de los ejercicios de manera que se puedan utilizar tanto en clase como en casa. Y bueno, obviamente pues contienen la cartografía que va en ellos, pues es cartografía oficial del Instituto Geográfico Nacional. Bueno, la tecnología actual permite que estas aplicaciones sean multidispositivo y multinavegador, es decir, que pueden utilizarse en ordenador independientemente del navegador de Internet que tengamos, pues Internet Explorer o Chrome o Mozilla, o también desde tarjeta o desde tableta o desde teléfono inteligente, ya sea con la tecnología Android o iOS. Entonces, vamos a ver algunos de estos recursos que, como os digo, publicamos el último año. De estos cuatro primeros que vemos en la primera fila, utilizan mapas interactivos. Vamos a ver uno de ellos, por ejemplo, el de España, 8.000 kilómetros de costa. Entonces, esta es una píldora geográfica que permite estudiar el relieve litoral de España, sus paisajes, accidentes. Entonces, se van describiendo los accidentes costeros, bahías, cabos, albuferas, playas, demás. Y bueno, pues pretende que se descubra la dimensión del patrimonio natural. En el panel de la izquierda, como vemos, se va describiendo cada uno de los accidentes, poniendo un ejemplo de alguno en concreto y mostrando pues tanto una foto de paisaje como en el panel de la derecha la foto aérea de la zona descrita. El panel de la derecha, ser un mapa interactivo, pues permite al alumno ir navegando y explorar la zona costera que estamos describiendo.
Al final de la actividad, perdón, al final de la píldora proponemos una actividad que se trata de realizarla con el Sistema de Información Geográfico Nacional, el SIGNA, que automáticamente se va a cargar a la derecha. No es necesario salir de la píldora y entrar en otra aplicación. Ya se carga ahí el SIGNA y con la utilidad de localización de coordenadas, a la izquierda proponemos una serie de coordenadas, de ubicaciones que el alumno tiene que buscar, tanto en coordenadas geográficas como en coordenadas planas, y una vez que la encuentre con la imagen aérea de fondo, pues decidirá el accidente geográfico al que, por el que se le está preguntando, vaya. Pues bueno, esta es una de las píldoras que hemos creado, como decía, de los últimos años, y ahí quería enseñaros también de las nueve siguientes píldoras que también se han realizado fruto de esta misma colaboración, las de, como veis aquí, altitud, interpretar un mapa, símbolos cartográficos, topónimos, dibujar un mapa, orientación, el desnivel, la ciudad y el relieve litoral. Mirad, este tipo de píldoras pues son otros materiales que combinan explicaciones teóricas con cuestionarios a modo de juego sobre distintas cuestiones geográficas y cartográficas. Y bueno, con este método pues planteamos pequeños retos fáciles de responder pues con el objetivo de favorecer el aprendizaje. Este conjunto pues está destinado a niños y niñas y jóvenes de entre 10 a 16 años. Vamos a ver un par de ellas, por ejemplo, y vamos a ver interpretar un mapa que está encaminada a iniciar al usuario en la lectura de la representación cartográfica, a identificar los símbolos convencionales y también pues, a reforzar el conocimiento de los puntos cardinales. Otra de ellas, pues a ver, volvemos aquí y tenemos la de dibujar un mapa. Esta consiste, y vamos, cualquiera de ellas es interesante. A ver, esta de dibujar un mapa, pues consiste en, a partir de una fotografía, o bien alguna de las que proponemos, o bien una que puede subir el alumno, pues se pueden delimitar los espacios geográficos y de esta manera pues identificar los elementos y características del paisaje local. Y esto permite transformar la fotografía en un mapa, pues mediante procesos de abstracción de la realidad. Una vez aquí también, si vamos al menú que está arriba a la izquierda, entramos como en la pantalla principal de este conjunto, que es el conjunto de Descubre el Territorio. Bueno, se puede acceder a todas ellas o como hemos hecho en la página web, pues las hemos individualizado porque en realidad cada una es de una temática así bastante diferente, pues para dar la opción de elegir una u otra. Bueno, pues estos que hemos visto son algunos de los recursos más actuales que, como decía, están realizados en colaboración con la Asociación de Geógrafos Españoles, pero también seguimos publicando recursos que son más veteranos, que se han utilizado y que se siguen utilizando mucho en el ámbito educativo. Lo único, os quería advertir que por ser anteriores, pues tiene una tecnología pues, que se va quedando un poco, a veces da problemas en los navegadores y, bueno, solo advertiros que algunos de estos que os voy a enseñar utilizan tecnología Flash, que a lo mejor sale alguna advertencia, pero bueno, se pueden seguir utilizando. Entonces, vamos a ver, teníamos por aquí, si tenemos aquí alguna imagen de este otro recurso, que es Mi Amiga la Tierra, que esta es una aplicación interactiva que está recomendada para niños más pequeños, para niños de educación primaria principalmente, y consta de 7 unidades que están divididas en lecciones que tratan pues, desde el universo hasta la Tierra y la vida en ella. Cada unidad incluye una breve explicación y un ejercicio de puesta en práctica de los conocimientos adquiridos. En el diseño de este recurso participaron, entre otros, el Instituto de Geografía Tropical y el Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño de Cuba. Y, bueno, otra aplicación que no podemos pasar por alto es la de España a través de los mapas, que es una síntesis de las claves generales de la geografía de España a través de un conjunto de mapas temáticos. Y, bueno, esta aplicación consta de materiales didácticos interactivos y descargables que sirven como complemento a los manuales de educación de secundaria y de bachillerato. El material se organiza, como veis, en cuatro bloques temáticos: organización territorial, medio ambiente, ocupación y procesos territoriales y desequilibrios territoriales. Y también están agrupados por ciclo educativo. Este recurso se elaboró en colaboración con la Asociación de Geógrafos Españoles y viene utilizándose masivamente en institutos desde hace más de 10 años, ya que ya tiene solera. Y bueno,
también mencionar algunos de los textos que, entre los que destacamos pues el libro Tu amigo el mapa, perdón, de Fernando Aranaz, del que estamos a punto de publicar una nueva edición y que sirve pues, para iniciar a los más jóvenes sobre cómo se elaboran los mapas y su utilización cuando salimos en campo. También nos resulta interesante el manual de conceptos cartográficos que ofrece de forma sencilla y sintética, a través de 7 unidades, los conocimientos básicos sobre determinados conceptos cartográficos. La forma de la Tierra, las proyecciones, la escala, los tipos de mapa y los elementos del mapa, las técnicas de representación y de simbolización cartográfica. Bueno, y esto pues, en cuanto a los materiales didácticos. Y ahora vamos a ver la siguiente sección o apartado, que sería la de los mapas. Y aquí, bueno, en primer lugar, destacamos el Atlas Nacional de España. Su última versión, publicada en este 2018, con el nombre España en mapas, una síntesis geográfica, pues es un compendio de la geografía y la historia de España a través de mapas, gráficos, tablas, textos e imágenes, y cuyo objetivo es transmitir lo fundamental del medio natural y humano del país. La publicación pertenece a la serie Compendios del Atlas Nacional de España y ha sido elaborada por el Instituto Geográfico Nacional con la colaboración de multitud de asociaciones y organizaciones académicas y científicas. Y bueno, los datos proceden de organismos suministradores de información oficial. Es un libro gordo de 600 páginas que incluye alrededor de 1.200 contenidos gráficos, y de los cuales más de 800 son mapas. Aparte de haber el libro en papel, pues también se puede descargar el libro. Vamos a ver aquí en la web, a echar un vistacillo, porque podemos descargar el libro completo. Eso es, si pulsamos aquí, entraríamos directamente en España en mapas, una síntesis geográfica, y aquí podríamos descargar o bien el libro completo entrando en la sección de libros digitales, o si lo que queremos es algún capítulo o tema en concreto, podríamos hacerlo también, lo descargaríamos tal cual está escaneado del libro. Pero luego también podemos acceder a sus recursos de manera individual. Podríamos verlos si pulsamos en alguno de los subtemas, por ejemplo. Podemos ver los recursos de los que está compuesto y o bien podemos echar un vistazo abriéndolo en el navegador y ver el contenido o bien pues descargar ese contenido en los diferentes formatos que vemos. También es posible hacer una búsqueda, si volvemos un momentito a la página, sí, y eso es. Aquí podríamos buscar, como decimos que hay tal cantidad de recursos, podríamos hacer un filtro y poner, por ejemplo, si tecleamos mujer, pues veríamos todos los recursos asociados a la mujer, todos los que dispone el Atlas Nacional. Ahí está. Vale. Pues el área de cartografía temática y de Atlas Nacional del IGN, además del Atlas, también elabora una serie de láminas y murales de mapas generales y mudos, que son mapas físicos y políticos tanto de España como de Europa como del mundo. Y estos pues, se pueden descargar directamente desde el apartado de mapas. Entonces, si volvemos tenemos aquí alguna imagen, creo. Sí, así una imagen resumen. Pero vamos a la página, podemos ir aquí a la página y vemos un poco cómo haríamos la descarga. Si estamos aquí, pulsamos ver el contenido en modo mosaico, vemos todo lo que hay, elegimos el mapa que deseamos descargar, pulsamos y lo que hacemos es acceder directamente al centro de descargas del CENIR. Si no lo conocéis, el centro de descargas es la plataforma en línea que permite descargar de manera gratuita pues, la práctica totalidad de los productos elaborados por el IGN. Solo es necesario, en este caso que ya tenemos seleccionado el recurso en concreto, solo tenemos que pulsar descargar. Y bueno, seguramente pues aparezca un mensaje que es la información sobre la política de datos, que como os adelantaba, nos extenderemos un poquito más al final, pues damos a continuar y bueno, saldrá la carpeta de descargas donde queremos guardarlo en nuestro ordenador y ya lo tendremos almacenado. Y podemos ver el mapa que acabamos de descargar. En este caso, creo que ha sido así el mapa mundi político y de tipo mural. Sí. Esta versión, bueno, es una versión muy actual del año pasado.
Vale, pues en Educa FN hemos seleccionado solo un mapa de cada tipo, porque hay pues de diferentes escalas, formatos y tanto, vamos, como os decía, físicos, políticos y bueno, lo que os comentaba, en el centro de descargas está la práctica totalidad de la cartografía del IGN, tanto en formato imagen o en formato SIG, la cartografía reciente también con el histórico de las versiones que se van publicando y también cartografía antigua, otros productos como imágenes y modelos digitales del terreno y bueno, todo ello de manera gratuita. Luego, si los mapas los queréis adquirir en papel, entonces, pues porque los tenemos eso, en formato mural, pues también pues podéis acudir a alguna de las casas del mapa que están repartidas por toda España, o bien acceder a la tienda virtual del CENIT. Aquí pues, se pueden realizar los pedidos que se envían por correo postal. En la tienda también encontráis otros productos como puzzles magnéticos o puzzles clásicos de mapas antiguos de la cartoteca. Os recuerdo que los centros educativos disponen de un descuento del 25% para los pedidos que se realicen a través de la dirección de correo que ponemos aquí, justificándolo convenientemente, por supuesto. Como os digo, los enlaces y las direcciones luego lo pondremos cuando colguemos la presentación en el canal de YouTube, estarán ahí puestas para que podáis acceder y si no, desde la página web del IGN es sencillo acceder a cada uno de los apartados, a la tienda, al centro de descargas y demás. Pues vale, entonces hasta aquí hemos visto el apartado de los mapas y pasamos al apartado de vídeos. Mirad, en este apartado están enlazados los vídeos educativos que publicamos a través de la lista de reproducción de recursos educativos del canal de YouTube del IGN, el canal @IGNSpain. Pues de nuevo, enmarcados en la colaboración con la AGE, con esta colaboración de la que he hablado antes, además de las aplicaciones interactivas que hemos mostrado algunas de ellas al principio, pues también se crearon esta serie de 5 vídeos que versan pues, sobre la geolocalización con el móvil, la esquematización espacial, las proyecciones cartográficas, la creación de pirámides de población con software libre y el paisaje rural. Entonces, si os parece, había pensado que viéramos uno de los vídeos, el de las proyecciones cartográficas, y así mientras veo un poco de agua. La selección de las proyecciones cartográficas. La forma de la Tierra se aproxima a la de una elipsoide de revolución, es decir, a una esfera un poco achatada por los polos. Para representarla en un plano hay que utilizar las proyecciones cartográficas, que son formulaciones matemáticas que permiten conservar ciertas propiedades geométricas, ángulos, superficies o distancias. Conservar todas las propiedades a la vez. Una esfera no puede representarse exactamente sobre un plano. En función del uso que se le vaya a dar al mapa, se emplea una proyección que conserve una característica u otra. En la selección de la proyección cartográfica, además, podrían subyacer valores políticos, morales, económicos, etc. Las dos imágenes representan la Tierra. Observa las imágenes. ¿Son iguales? No. Observa que el tamaño y la forma de los continentes varía entre los dos mapamundis. Si quieres descubrir la diferencia, puedes fijarte en la distribución de los paralelos. Vamos a fijarnos en la posición del Ecuador. Como puedes observar, entre los dos mapas parece variar la porción del territorio representada en cada hemisferio. Fíjate ahora en la posición del paralelo 45 en las dos proyecciones y verás que la diferencia es mayor. Tras aprender las diferencias técnicas, ahora vamos a descubrir la posible intencionalidad de cada una de las proyecciones. ¿Dónde está Europa en cada mapa? A. En el centro.
desplazada al norte. Como puedes observar, en el mapa A, Europa está más centrada y ocupa un espacio mayor. Este mapa está representado con la proyección Mercator, cuyas deformaciones van aumentando hacia los polos, haciendo que se deforme el tamaño real de los continentes. Este tipo de representación se ha usado durante mucho tiempo para la navegación, pues en ella los rumbos se representan como líneas y sus ángulos coinciden con los ángulos medidos con brújula. Era muy habitual en el siglo XIX, época del colonialismo e imperialismo británico, francés, alemán, belga, italiano, portugués y español, y podría pensarse que en ocasiones se ha utilizado no solo por su utilidad de navegación, sino también porque ofrece una visión eurocéntrica de la Tierra. En cambio, en el mapa B, las zonas intertropicales son más visibles y los países de latitudes templadas, de mayor desarrollo económico en su mayoría, ocupan una posición marginal. En este caso se utiliza la representación de Gaap-Peters, que conserva las superficies de los continentes. Aunque es una proyección controvertida entre los cartógrafos por su dudoso rigor científico. Las proyecciones cartográficas dependiendo del propósito del mapa y de lo que se quiera transmitir. ¿Qué diferente puede parecer el mundo según lo representemos? Vale, pues bueno, espero que os haya resultado interesante y bueno, vamos a parar aquí, sí, y bueno, además de estos 5 vídeos animados, llevamos algún tiempo trabajando en una nueva serie de vídeos educativos que están realizados por personal del IGN y que vamos a ir publicando periódicamente y bueno, el primero de ellos lo vamos a proyectar esta tarde, vamos, al finalizar la presentación lo pondremos y a partir de ahí pues estará colgado en el canal de YouTube. Pues bien, pasamos ya pues, al último apartado de la sección de recursos educativos y es donde tenemos los juegos disponibles. Ahora mismo tenemos puzzles de España, Europa y el mundo y a los que se puede jugar tanto en línea como descargarlos para jugar sin conexión. Y lo que pasa es que estos contenidos pues, también los estamos actualizando. Estamos creando una nueva aplicación con puzzles interactivos que bueno, es más moderna, con tecnología actual, también va a ser más completa porque... va a tener no solo mapas políticos, sino también mapas físicos, vamos a ampliar un globo virtual y algún otro juego y bueno, creo que está quedando chula. Pero bueno, como veis, pues bueno, está de momento, pues sigue operativa, lo único es advertiros que está hecha con tecnología Flash y os saldrá un aviso, pero por lo demás funciona correctamente. Y bueno, comentaros que los recursos educativos que tenemos aquí disponibles también están enlazados en la página de Procomún, que como sabréis es la red de recursos educativos en abierto del Ministerio de Educación. Ya por último, pues en la parte, si bajamos abajo del todo, hemos colocado algunos enlaces que consideramos de interés, además de contar con el enlace a la tienda, a la compra de mapas en papel, pues también hay accesos directos al espacio en la web del IGN, al espacio del Atlas Nacional de España, donde encontraréis no solo la última versión de la que hemos estado hablando, sino también versiones anteriores y otros productos como el Tesauro, recientemente actualizado. También se ofrece un enlace directo a la descarga de publicaciones y libros del IGN y se accede a otros recursos educativos de otras instituciones, organizaciones cartográficas, tanto a nivel estatal como de comunidades autónomas e incluso de otros países. Y esto es lo que hoy por hoy tenemos disponible en la página web de recursos educativos del IGN, lo que consideramos específico pues, para la docencia y la comunidad educativa.
Pero lo que os comentaba, consideramos que de la multitud de recursos de los que dispone IGN y que están publicados en la web, creemos que hay algunos que también pueden resultar de interés, que herramientas que puede que sean prácticas. Por eso os queremos invitar a que exploréis el resto de la web del IGN, ya os digo, fuera de la sección Educa IGN, y vamos a marcar algunos de las herramientas, algunos de los recursos que nos resultan interesantes. Bueno, podéis en los paneles estos centrales más en grande, bueno, además de ver pues los departamentos que hemos estado viendo antes, como el centro de descargas, que tenéis aquí un enlace directo, la tienda virtual del CENIC, el Sistema de Información Geográfica Nacional, el SIGNA, la Fototeca Digital, que seguro que también le sacáis utilidad. Pues bueno, también en el panel de izquierda tenéis acceso directo a algunas de las aplicaciones útiles y si no, aquí arriba en la parte de actividades podríais ir explorando pues, por cada área de actividad de IGN. Pero bueno, os voy a destacar los que considero que os puede interesar utilizar. Vamos a empezar con Iberpis, no me extenderé mucho, pero bueno, un breve repaso a los que consideramos interesantes. Entonces, en primer lugar, Iberpis, que igual muchos de vosotros ya lo conocéis, que es un visualizador sencillo de cartografía e imágenes aéreas del IGN y que es útil para introducirse en el manejo y la interpretación de un mapa. Pueden plantearse sobre Iberpis pues, actividades sencillas, pues como identificar las coordenadas geográficas de un punto o buscar un punto por sus coordenadas, trazar perfiles topográficos, elaborar a lo mejor un mapa de excursionista, incorporando algún track capturado en campo. Bueno, de hecho, aprovecho para comentar que estamos elaborando en colaboración con el Colegio de Licenciados y Doctores una guía didáctica de Iberpis que contendrá pues, un sencillo manual de utilización del visualizador y luego también pues, una serie de actividades planteadas con sus soluciones. Luego, si para alumnos de ciclos superiores y bueno, con unas funcionalidades un poquito más avanzadas, tenemos el Sistema de Información Geográfica Nacional, el SIGNA, que bueno, creemos que es una herramienta útil para iniciarse en los sistemas de información geográfica, porque además de servir para visualizar la cartografía, pues también permite realizar análisis del territorio, como por ejemplo, pues cálculo de alguna zona de influencia, de afección de alguna carretera o similar, o el área afectada por una central nuclear, yo qué sé, los municipios mayores de 10.000 habitantes de una provincia, o bueno, aquí en el ejemplo que estamos viendo, pues tenemos los afluentes del río Jarama. Y bueno, señalar también solo algunos otros visualizadores que tenemos en el IGN, como por ejemplo el comparador de mapas o el comparador de ortofotografías del PNOA, del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea, que creemos que pueden ser interesantes, pues, por ejemplo, para el estudio del crecimiento de una ciudad a lo largo del tiempo. También otros visualizadores, pues por ejemplo de terremotos, tanto mundial, donde podemos ver también las placas tectónicas y la ocurrencia de los últimos terremotos, que está especialmente señalada, pues también hay pues, de España y de las Islas Canarias los últimos terremotos ocurridos y sirve pues, para identificar las zonas de mayor sismicidad. Además de los visualizadores, pues también creemos que es interesante que conozcáis el amplio catálogo que tiene la cartoteca del IGN. Tenemos cartografía antigua pues, desde el siglo XV hasta la actualidad. Y además no solo está disponible pues, a descarga o para visualizar, sino que también hay generadas algunas aplicaciones interactivas, como esta que mostramos aquí, bueno, aparece ahí un aviso de los globos virtuales, o por ejemplo el mapa interactivo de Cervantes en Madrid del siglo XIX, que bueno, también nos parece una herramienta útil. También queremos recordar las visitas virtuales a las exposiciones de cartografía antigua que realizamos. Cada año vamos cambiando la exposición en nuestra sala de exposiciones y esa exposición pues la guardamos como una visita virtual de 360 grados y con descripción de cada uno de los mapas que en ella se han expuesto.
También, cambiando un poco de tema, también tenemos información sobre astronomía, porque sabéis que también es una competencia nuestra, y hay información pues, bastante curiosa pues, de las estaciones, de la salida y puesta del sol, los eclipses. Por otro lado, pues, también disponemos de un glosario geográfico, que también, bueno, también hay otro glosario cartográfico y otro volcanológico, pues, de definición de términos. Y bueno, por último, recordaros también pues, las apps para móviles, que bueno, creemos que es la aplicación, por ejemplo, Mapas de España Básicos, es especialmente interesante y permite grabar una ruta realizada en campo o seguir una ruta previamente cargada con la alerta de avisarnos si nos salimos de la ruta. Se puede descargar previamente con Wi-Fi los mapas de fondo pues, para no gastar datos ni arriesgarnos a perder la cobertura. O sea que bueno, también nos parece una herramienta chula para utilizar en clase. Y bueno, ahora vamos a pasar a explicar brevemente la política de datos del IGN, porque desde finales de 2015, cuando se publicó la orden FON, que ponemos aquí igual los enlaces, ya los tendréis disponibles por si los necesitáis, y repito que también están en la página web, pues desde diciembre de 2015, que fue cuando se publicó, la práctica totalidad de los productos del IGN son de uso libre y gratuito, todos los recursos digitales, siempre que se mencione el origen y la propiedad de los datos de la manera en que se indica en la licencia que ahí os ponemos en el enlace. Pues simplemente que lo conocierais. Y bueno, ahora pasamos a hablar de las actividades que hemos realizado, sobre todo presenciales, pero también actividades en línea, porque bueno, las que están obviamente dentro del marco educativo. El CENIC pues imparte cursos en línea para diferentes instituciones, pero también para el público general. En la página, en esta página web que pone aquí cursos.ign.es, se pueden consultar las convocatorias en marcha. Suele haber dos convocatorias al año y justo ahora estamos en apertura de convocatoria, la tenemos abierta, creo que todavía hay plazas y como veis ofertamos cursos de teledetección, fotogrametría y de ocupación del suelo, también de sistemas de información geográfica, de infraestructuras de datos espaciales y de cartografía temática. Entonces, otras actividades ya sí presenciales. Pues os señalo aquí el proyecto GeoAprende, que hemos estado realizando este último año en colaboración con la Escuela Técnica Superior de Ingenieros en Topografía, Geodesia y Cartografía de la Universidad Politécnica de Madrid y con la ayuda de la FECI, de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Pues hemos venido celebrando el año pasado diversas actividades, tanto presenciales, o sea, vamos, fundamentalmente presenciales, aunque también hemos hecho otros materiales, pues para estudiantes. En algunos eventos como en la Feria del Libro de Madrid o en Juvenalia, por ejemplo, han consistido en talleres sobre el uso de la visión 3D en la elaboración de cartografía utilizando gafas de realidad virtual o el mapa topográfico interactivo, por ejemplo, como en la foto esa que veis, que es algo que es bastante atrayente. También hemos participado en la Semana de la Ciencia y la Innovación de Madrid. Bueno, venimos participando desde hace un montón de años, por eso destacamos aquí la actividad Los Guardianes del Volcán, que ya se lleva realizando mucho tiempo. Es indicada para los más pequeños y está organizada por el Grupo de Volcanología del Observatorio Geofísico Central del IGN. Y bueno, este año lo que hemos hecho ha sido incrementar la oferta de actividades, también había charlas sobre astronomía y bueno, ha estado bastante bien y pretendemos continuar con tanta oferta de actividades. Bueno, también queremos recordar que en el IGN recibimos visitas de institutos y universidades para conocer la sede central aquí en Madrid, donde existe una exposición de cartografía que se renueva cada año en abril. El último año hemos tenido la exposición de Iberia España a través de los mapas, que dura, vamos, le queda estos dos mesecillos, y ya se está preparando la que ahora en 2019 se va a ocupar de la expedición de Magallanes Elcano. En Madrid también se puede visitar el Real Observatorio con una sesión exclusiva y gratuita para los centros educativos que tiene lugar los viernes por la mañana. Y bueno, fuera de Madrid también se puede visitar la sala de exposiciones del Servicio Regional del IGN en Murcia, que actualmente acoge la exposición Ecúmene, la evolución de la imagen del mundo. Bueno, como os adelantaba al principio, pues queremos agradecer a los colaboradores con los que venimos trabajando ya bastante tiempo,
principalmente la Asociación de Geógrafos Españoles, que ya nos habéis escuchado hablar de ellos a lo largo de toda la presentación, porque es nuestro apoyo más importante, pero bueno, también la IDE de Aragón, la Infraestructura de Datos Espaciales del Instituto Geográfico de Aragón, que nos ha servido de inspiración y bueno, sus responsables nos han prestado bastante ayuda y asesoramiento en esta materia, ya tienen experiencia. Y bueno, también, claro, la Escuela de Topografía de la Universidad Politécnica, como os comentaba, y la ayuda del FECID, que gracias a ellos hemos realizado estos talleres presenciales. Y bueno, citamos aquí también el CNEAM, que es el Centro Nacional de Educación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica, porque nos ha cedido muchas imágenes de paisajes de su fototeca, que nos han servido para ilustrar muchos de los recursos educativos. Y bueno, ya casi finalizamos. Pues hablando de los nuevos proyectos que tenemos en marcha, porque bueno, en la actualidad estamos rematando algunos de los proyectos que empezamos el año pasado, como por ejemplo una serie de vídeos, de 7 vídeos sobre las materias que veis aquí, orientación, lectura de mapas, volcanes, observación del territorio desde el aire, geolocalización o la forma de la Tierra. Y bueno, como os decía, vamos a ver ahora cuando terminemos, vamos a ver el primero de ellos que justo vamos a publicar ahora, nos hace mucha ilusión. Y bueno, también estamos, como ya os comenté antes, cuando hablábamos del apartado de los juegos, pues estamos elaborando una nueva versión de los juegos o mapas interactivos o puzzles, que bueno, como os decía, va a ser más completa y con tecnología actual. Y bueno, nuestra carta a los Reyes Magos para este año y en lo que pensamos que vamos a poder invertir el tiempo y los esfuerzos este año, pues va a ser en un cuaderno de actividades geográficas para los más pequeños, también en la guía didáctica Divertis de la que os hablaba antes. Tenemos intención también de elaborar una publicación del Atlas Nacional de España específico para la didáctica, con una selección de los recursos del Atlas adaptado a los contenidos curriculares y con ejercicios planteados. Y también nos estáis pidiendo que hagamos las versiones multilingües de nuestros recursos, porque sabemos que la geografía muchas veces se estudia en inglés y también las necesitáis en las lenguas oficiales y estamos intentando a ver qué podemos hacer. Así que bueno, si con esto prácticamente estamos acabando, si os parece bien, pues vamos a poner el vídeo orientación en campo con mapas y brújula, perdón, con mapa, brújula y apps, y a ver qué os parece. Y luego ya pues nos despedimos y pasamos a ver si tenéis alguna cuestión, alguna pregunta. Ya sabéis, en el panel de preguntas y respuestas la podéis plantear. A conocer una zona que te gusta por miedo a perderte? Vamos a aprender a ir al campo orientándonos con un mapa y una brújula. Lo primero, saber dónde estamos. Luego buscaremos el norte con la aguja de la brújula. Haremos coincidir el norte del mapa con el norte de la brújula y así ya tendremos el mapa orientado. Y con el mapa orientado todo cuadra mucho mejor, ¿verdad? Ahora quiero ir de este punto a este otro. Pongo la brújula con la línea de camino paralela a la dirección que quiero tomar. Giro el limbo móvil de mi brújula para que la flecha del limbo esté mirando al norte, paralela a la cuadrícula del mapa, que en España siempre indica el norte. Y girándonos nosotros, haremos coincidir la flecha del limbo móvil con la aguja magnética. Y caminaremos hacia donde nos indica la flecha del camino de la cruz. Cuando empecemos a andar, es mejor consultar a menudo el mapa, sobre todo en cada cruce de caminos. Aunque algunos, es posible que nos salgan. No hay que olvidar que el mapa es una representación simplificada del territorio. Lógicamente, el territorio es mucho más complejo que un mapa.
Para comprobar que vamos por donde queremos ir, es útil revisar los caminos y sus cruces, pero también mirar si vamos subiendo o bajando por el camino. Si hemos pasado una vaguada, o un collado, o parte alta, elementos como edificios o fuentes que tenemos cerca, redes de alta tensión, si están en el lado bueno del camino. Por eso, conviene estar familiarizado con los símbolos del mapa. Pero si a pesar de todo no nos hacemos con mis amigos el mapa y la brújula, siempre nos quedarán las apps. Haber empezado por allí, se puede utilizar la aplicación Mapas de España, que está muy bien para salir al campo y no perderse, aunque hay otras. Cargaremos el track que previamente hemos bajado de una página de rutas, del centro de descargas del CENIG, o que nos haya pasado alguna amiga o amigo. Conectaremos el GPS del móvil. Recomendamos ponerlo en modo solo GPS para que no gaste datos y ahorre batería. Y si la ruta va a ser larga, mejor ponerlo en modo avión para optimizar el gasto de batería. Para evitar que la falta de cobertura perturbe nuestra ruta, también es conveniente descargarse el mapa previamente para que esté disponible offline. Y ya es hora de seguir la ruta que hemos cargado. A disfrutar de vuestro entorno natural. Pero recordad, sed muy respetuosos con los animales, las plantas y las rocas. No cojáis ni dejéis nada y llevad siempre con vosotros una bolsa de plástico en la que tirar vuestra basura. Que la única huella de tu paso sea la de tu track. A ver, que apagamos aquí el vídeo. Vale, pues nada, pues muchas gracias. Espero que os haya gustado el vídeo y, bueno, en general la presentación. Como os comentaba, la subiremos al canal de YouTube, dejaremos todos los enlaces que hemos estado viendo en comentarios para que podáis acceder. Y, bueno, como veis, aquí está puesta la dirección de correo. Muchos tenéis mi correo personal o si no, este correo que va a funcionar está siempre activo y nos remiten las consultas. Y bueno, estamos a vuestra disposición. Cualquier comentario, sugerencia o duda que tengáis, por favor, hacérnoslo llegar. Y de todas formas, lo que os decía, si queréis hacernos ahora alguna preguntilla o queréis que charlemos de algo, tampoco ya es un poco tarde, pero estamos a vuestra disposición en el panel de preguntas y respuestas. Estaremos aquí. Vamos a ver, porque de momento vemos agradecimientos a vosotros siempre y poco más. Esperamos un poquito y si no, pues ya nos despedimos. Muchas gracias, Rafael, que estamos viendo que nos escribe. Rafael Sebastián, Alicia González, Nuria Esther Pascual, Carlos Guayar. Muchísimas gracias. Fenomenal. Pues sí. Es que me está diciendo aquí las compañeras eso, si os animáis a cualquier cuestión y si no, pues en el correo que veis en la pantalla, en consulta@cenig.es, estamos a vuestra disposición y nada, pues muchas gracias.